José Ricardo Morales Toribio, nieto de Heraclio y de Lola, Bartolomé y Josefina. Mis orígenes son totalmente de aquí, de Tinajo. Pues nací aquí en esta casa donde estamos ahora. En el año 1961 mi padre se dedicó al campo y combinó el campo con el comercio por otros pueblos. A un niño que a los 16 meses un burro le pisa la cara, que a los 5 meses, a los 5 años se cae dentro de un aljibe y que a los 13 años le invisto con una bicicleta al camión de Pablo Cedrés, del burro lo pasé medio canuto, que tengo la cicatriz en la calle, en la cara. Y todo gracias a don Casimiro, el médico, que fue el que me curó esto, porque si no, estábamos ahí delante de mi casa, y mi madre iban a plantar millo, y mi hermano estaba aguantando el burro. Mi hermano cuando eso tenía 6 años. Y yo me di vuelta, me caí del muro, el burro se espantó y me pisó la cara. Y a los 5 años me caí dentro de una jibe que estaban esgranando millo en la casa de la tía Antonila y de Jacinto Alonso, hombre que le comento. Y si no llega a ser porque un Mercindo Tejera que me vio caerme dentro, creo que me hubiera bebido el agua que había dentro de la jibe. Y mi tío Pedro se tiró dentro y metieron una cesta, me metieron dentro de la cesta y jalaron para arriba. Y a los 13 años pusieron unos pupitres nuevos ahí en la escuela esa que está ahí al lado. Fui a buscar a Emilio Danita para enseñarle los pupitres, me lancé adelante en la bicicleta. Venía Pablo Cedrés para descanso, vecino aquí. Le metí un taponazo que vine a tener al caño la vieja Bernarda, escapé arañando también. Cuando hicimos la Asociación de Defensa Sanitaria El Goire, porque a mí no me ha importado nunca de enfrentarme si hay razones, que las había, y todavía siguen existiéndolas. Y luego contando con el grupo humano que había de que todos los ganaderos estaban bastante quemados en aquella época, y un grupo humano de trabajo por fuera, ¿entiendes?, para poder llevar la manifestación, la bajada a Recife, el día 16 de julio del año 2001. Es que la gente estaba tan quemada, porque la quesería de San Bartolomé estaba cerrada, nos daba unos pagarés, que el beneficio prácticamente, íbamos, negociábamos el pagaré, y cuando íbamos a cobrar, o sea, el beneficio que te iba a dar la leche se lo pagabas tú un interés al pagaré, porque el que te daba el pagaré no tenía los cuartos allí en ese momento. Y entonces la demanda que había de un sitio donde colocar la leche en esta isla, pues nos obligó a revolucionar lo que era el Cabildo de Lanzarote, o sea, las instituciones insulares, ayuntamientos y el gobierno de Canarias, que en aquel tiempo, pues hay que decirlo, sería el mejor o no sería el mejor. Hicimos poner el Cabildo patas arriba y todo el gobierno canario patas arriba. Y aquí hubieron reuniones importantes, que bueno, hubieron dos reuniones. La segunda reunión ya había unos acuerdos, pero al final y al cabo nos venimos con lo de las 10 pesetas por litro de leche. Y aguantamos allí 15 días. La gente también se va agotando. También hay gente de esta que se dedica, los submatenes que teníamos metidos dentro, que son unos trepas de mierda, que hoy están por ahí, ellos lo ven, esto lo verán, que fueron los que se encargaron de ir desinflando la gente. Si no, aquello no se llega a levantar tan fácil. No pedíamos sino que se pusiera en marcha la quesería, que nos trajeran el forraje con las mismas ventajas de precio que se compraban en Tenerife y se compraban en Gran Canaria, que no tuviéramos que estar pagando la doble insularidad, conseguir el suelo ganadero, que el PIO nos ignoró, la manada de toletes que estaban de responsables en aquel momento, que alguien les elaboró el papel, le echarían 2 botellas de vino y se pusieron a firmar papeles, por alguien que ignoró la ganadería y el sector primario en Lanzarote. Aquella gente no vio otra cosa sino perras del turismo, sin hacer una planificación de cómo tenía que ser las cosas.
¿Cómo voy a dejar morir la ganadería? ¿Cómo voy a permitir hacer hoteles y no voy a permitir hacer un corral de cabras? Aquí las cosas se toman por lo personal, porque usted va a pedir allí, usted va a una institución a pedir para usted y se le concedía, porque a mí me lo dijeron, siendo Juan Santana consejero, me dijeron a veces, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Puesto o qué tal? No, no, yo no he venido aquí a pedir puesto. Yo he venido aquí a hablar del tema de los ganaderos, porque si a lo mejor yo me levanto la mano, claro, vengo en nombre de los ganaderos, porque si no lo mío seguramente lo hubiera podido resolver sobre la marcha. Hoy hay muchos ganaderos que están agradecidos de aquellas 10 pesetas que fue lo que se sacó de allí en aquel momento, pero los que tenían los corrales, los que no tenían ni que estar cobrando las 10 pesetas en litro de leche porque la leche de ellos no ha estado yendo para Fuerteventura. Y ahí se han ido muchos millones de pesetas también. Aquello abrió mucho los ojos a los ganaderos. La gente de la isla se solidarizó mucho con nosotros, se volcó. Y la solidaridad por la gente de Arrecife, eso no me olvido nunca. Señora que aparecían allí con los bizcochones, señoras que llegaban allí con comida, ¿me entiendes? Me preocupaban los tíos que llegaban con placas de calamares, con placas de calamares y con cochinos enteros. Eso sí que me jodieron. Pero los que las estas señoras que llegaban allí a buscar leche para llevarse para la casa, esa gente me encantó. Hoy en día que hay más cabezas de ganado en Lanzarote y menos ganado y menos ganaderos. Hay gente del sector turístico que se ha incorporado a las labores de ganadería, yo no sé si con alguna necesidad, porque yo creo que lo que aportan es muy poco. Porque si fuera a decir que son gente que viene, se mete con 1.000 cabras, 1.500 cabras y montan sus queserías para ellos sacar para adelante su propia producción, pues lo entiendo. Pero que te pongas a tal para ser otro más, que como el que tiene 200 cabras, 300 cabras, 400 cabras, pues no lo entiendo. O sea, yo cuando veo un empresario con esa, digo, pues qué poca visión tiene esta gente. No, no crees que fue tan difícil, también estaba la gente garabilla cerrada. Habían otras cositas más ardiendo por ahí. Estaba todo lo que es la destrucción de la Costa del Sur moviéndose. Y la gente estaba viendo cómo se le está reduciendo su espacio. Y que no se atendía a su necesidad ni a su labor de trabajo. De los chicos más nuevos que estaban en la manifestación, que había mucha gente mayor, ya muchos fallecidos, pero luego te sientes orgulloso que después en ese momento había gente nueva, y hoy todavía te das tus vueltitas y hay quien te diga, mira, que este, ¿sabes que este chico también tiene cabra? Que tiene 150. Digo, coño, pues, bienvenido al club de los perdidos, porque sabes que hay gente que todavía se arriesga. ¿Cómo nos irá a salir esto para adelante? No lo sé. Es una cosa bastante compleja, pero no hay que perder la ilusión. Y luego me dio por lo de las cabras, porque hablando con los chicos aquí del pueblo, paño, pues Caldera Blanca, yo me acuerdo antes, Chinijo, ver aparte de la familia, de la gente, mi tío Leoncio, que tenían cabras allá adentro. El ganado se soltaba siempre para adentro, luego había a Manuel Martín, era un hombre que también tuvo ganado allá adentro, que iba a ordeñar, traían la leche para afuera. Y a mí me dio, digo, hablé con un alemán que el propietario, o era propietario del cortijo, no lo sé, Bertil Fuchs, y me cedió en precario la casa por 3 años. Cuando uno tiene una hija sola, tu mujer te está en otra dedicación, como que de paso también agotas a la familia en el trajín ese de no verte, porque nos veíamos los viernes nada más. Yo estaba adentro y ella venía para arriba para casa los viernes, iba para adentro, para el islote, para el lomo de las casas, allí donde estábamos, y allí echaba el fin de semana. No, yo así en asociacionismo hubiera estado en el club de fútbol, hubiera estado en la rondalla de Tinajo, la rondalla de Tinguafalla en el año 76, y luego en el club de fútbol Tinajo estuve 3 años, del 99 al 2002,
Y ya luego, en el tema de la política, pues entramos con el año 97, en el año 97 con la agrupación de vecinos por Tinajo. Luego ya mi segunda experiencia en el año 2003 con Alternativa Ciudadana y mi tercera experiencia y quizás la más bonita y la que más me ilusionó, todas me ilusionaron, pero la que menos me desilusionó fue la última, la de 2008, fue cuando la experiencia esa. Y sinceramente te quedas un poco, te llevas unos agridulces porque en todos lados se crean unas expectativas fantásticas como fueron las de aquí de Tinajo, las de Agrupación de Vecinos por Tinajo, que Tinajo era difícil sacar a la gente a la calle. Que sacaste un Se concejal. sacó un concejal, pero luego todo volvió a lo mismo otra vez y todavía nadie sabe el por qué luchar tanto para quitar a los que estaban y luego qué fácil fue entregárselo a los mismos. Los estudios míos fueron pocos y pobres y muy repetitivos. Llegué a quinto curso de EGB, repetí dos veces y ya, bueno, ya estaba repitiendo la tercera vez y ya en el tercer curso, pues con la edad de 13 años, pues salí recomendado del colegio por una carta de, porque uno no asistía con asiduidad al colegio, porque tenías que compartir labores del campo, de ir a ayudar a tu padre y a lo mejor iba 2 días en semana, o ibas 3 días en semana, o llegaba el sábado nada más, cuando había escuela los sábados por la mañana, que nada más que llegaba a que el maestro te diera una paliza. El tabaco sacó a Tinajo de la miseria. Mucha gente está, mi familia se acomodaron en aquella época gracias al tabaco. En principio el tabaco salía de una calidad tremenda y luego se fue la gente acomodando y ya no se trabajaba el tabaco como al principio. Se tendían cujes, el tabaco iba muy bien, no iba de arena, no llevaba arena, que luego eso afectaba a las cuchillas de las máquinas y así pues se fue el tabaco deteriorando. Y entonces no se aprovechaba el primer, el segundo corte, y ya luego se optaba hasta por un tercer corte, que ya no era sino venas en el tabaco. Y eso hizo que otras partes más competitivas de la península, como puede ser la Vega de Cáceres, o tabaco que venía del Caribe, pues no nos Tuvieron comiera. ese. Estaban pactadas las cosas así, al tercio, pactadas a medias, ¿no? Se daba el caso de que el que estaba a lo mejor en la cooperativa era el dueño del terreno y el medianero no figuraba en cooperativa. Y entonces se facturaba a nombre del propietario de la Propietario. tierra. Pero luego la gente también fue plantando cada uno sus cachitos, la gente iba arenando y comprando cachitos de terreno y también se iba plantando. Y el que no hacía 300 o 400 fardos de tabaco, hacía 100, otros 50, otros 25, otros 15, otros 22 de mayo de 1977 me trajo a mi hermano dos pantalones negros y dos camisas blancas y empecé a fregar en el restaurante Las Vistas con don Victoriano Elvira Guillén. Para mí eso de ya ir a fregar, ya es que era otra cosa, vamos. También en la época que se metía uno en la hostelería 12, 14 y 16 horas. Dinero no ganaba mucho, pero en propina te llevabas lo nunca soñado. Yo llegué a llevarme de propina 47.000, 52.000 pesetas con un sueldo de 11.000 y de 8.000 pesetas. En aquel momento era una cosa muy apreciada y se le daba un servicio exquisito y vamos, y había también más buen rollo entre el cliente y el turismo. O sea, el turista cuando venía éramos amigos. Las 2 semanas que venían de vacaciones, la semana que estábamos aquí, éramos amigos. Te decían dónde estuvieron, dónde no estuvieron, dónde tenían que ir. Antes un camarero iba uniformado. Cuando se pusieron las terrazas de moda, tú no sabías si el que te estaba atendiendo, y todavía pasa, es el camarero o un tío que va por la calle, porque llega dándote saltos por allí, y yo qué sé, eso será a lo mejor en un campus universitario, eso cabrá, ¿me entiendes? Pero pienso que donde se trabaja con turismo,
Eso ha dejado mucho que desear. Y la culpa también se la sigo echando a los empresarios que, más que camareros, quisieron tener transportistas, ¿me entiendes?, para sacar trabajo para adelante. No teníamos conocimiento de idiomas, lo poco que aprendíamos lo aprendíamos allí trabajando con la gente, ¿me entiendes? Y otra cosa de lo que más le culpo es que hoy, a 2011 que estamos, todavía con tanta patronal de turismo, con tantas asociaciones de empresarios turísticos, con tantas asociaciones de empresarios y esto, las cámaras de comercio, estos tipos tengan la poca vergüenza de no defender una escuela turística en esta isla, ¿me entiendes? Porque es de lo que vive. Yo me fui a trabajar a Menorca en el año 81, fue una experiencia excelente, ya lo hacían otra gente de Tinajo y otra gente de la isla. Ya en el año 84 se me llenó la cachimba, 84 me casé y ya luego llevaba tal y cerca de la Navidad del 85 con Ricardo Moral Galdona, un fotógrafo argentino, pues siempre iba aquel por el restaurante y, ah, Ricardo, ¿y esto se vive? Pues sí, pues empezamos. Bueno, tampoco era una cosa para volverte loco porque eso también ya estaba muy choteado. El uno con el mono y otros con fotos así de cámara colgando por ahí como yo, estaban Ya había espesos, ¿me mucho. entiendes? O sea que también llegué tarde, como díselo. En el año 85 me compré una moto y me puse a hacer fotos, lo trajeron. Y vas por ahí, pues, de mesa en mesa por los restaurantes, you want a peach, you want a peach, ¿entiendes? ¿Verdad? A dar, te decía peach, sí, iba al apartamento al día siguiente, se lo entregaba. Te lo pagaban por adelantado, ¿sabes? O había otra gente que después decía, te lo dejaban el dinero en recepción, ¿no? Porque no se fiaban así, pero. También me dedicaba a trabajar los carnavales, si me entiendes, por la fiesta de los carnavales. También hacía mis reportajes Fotos. de bodas y bautizos. Y cuando llegaba comuniones, comuniones, cuando llegaba bautizo, bautizo, cuando llegaba boda, boda. Y siempre, no sé si eso se me metió en la cabeza, lo de la fotografía, por un tío de mi madre, que además de ser fotógrafo, pues era un hombre muy intelectual. Conocimientos médicos, curaba a la gente, atendía animales, atendía a las personas enfermas cuando tal, las hacía ventosas, esas dentistas, y entonces él se dedicaba a la fotografía. Ese hombre y esas fotos, esos clichés eran, yo me acuerdo de verlos chinillos cuando iba, porque en esa casa, cuando las hijas de mi abuelo se casaban y no había para una casa para donde ir, como ellos se fueron pronto para Recife, pues siempre les daban una habitación allí, porque tenían una casa grande. Les daban una habitación allí donde quedarse y mi madre y mi padre vivieron allí, mi tía María Teresa, mi tío Roberto vivieron allí y yo tenía la curiosidad de subir arriba y siempre vi allí una montonada de libros. Aquello era, yo decía, y había un acordeón, había una gramola y envía los negativos en cristal, ¿eh? Y eso hay por ahí quien los tenga bien guardados y eso es fotografía que se puede explotar, que sabes que está va de Arrecife, de aquí de Tinajo, gente de Tinajo, esa foto, eso. Y a mí aquello me dio la curiosidad luego ver tal, estar todo el día en la calle. Yo siempre he sido muy novelero, lo debo de reconocer. Me lo dice mi madre canonada y mi mujer me lo recuerda todos los días. Pero siempre he sido un tío que he sido así, que me ha gustado mucho estar en el roce con la gente.